Hola, bienvenidos a un nuevo directo de Minecraft Survival. Y hoy estoy otra vez en la fortaleza optimizada. Estuve tres directos o dos haciendo cosas distintas. Normalmente los directos de Survival son esto, estar aquí en la fortaleza, ampliándola. Aún le quedan partes. No me acuerdo si esto ya había hecho una sección de... No, esta no la he hecho. Una sección no la he hecho. He hecho todas las zonas exteriores, he hecho un par de zonas interiores. Y el día de hoy iba a probar a ver qué tal está esta Bounty Boss, ¿ok? Vale, antes de empezar, me había olvidado que siempre lo reviso en una... ¿En qué? Con un paquete de mods. Bueno, con un mod, la Bounty Boss, para explicarla. Así que antes de empezar hay que hacer eso. Así podemos trabajar mejor hoy. Voy a subirme esto, pues lo tenía abajo para la foto. Y hoy estoy probando también un resource pack que encontré hace ya un buen rato, pero nunca lo había probado. Voy a probarlo hoy. Que muestra los encantamientos como si fuera esto el Tinkers. Muestra que esto tiene fortuna cuando tiene esto dorado. Este no tiene nada, o sea, no tiene ni fortuna ni Siltouch, pero este pico lo tiene. Este, como tiene Aqua Affinity, pues me pone un gorrito de... Como si estuviera bajo el agua. No me acuerdo que le ponía lo que tenía un breaking. Esto no... Lo veo raro. Bueno, esto como tiene, no tiene nada, pues sale así. O sea, tiene algo, pero no tiene ni fortuna ni Siltouch. Entonces no sale con esto de diamante. Este sale dorado porque tiene fortuna y esto no tiene nada, entonces sale así. El mending creo que no lo enseña, pero no estoy seguro. Este, como tiene looting, lo pone gordito. Hay varias cosas, está interesante. Me gusta mucho ese detalle. Bueno, antes de empezar voy a ir a un mapa secundario, así que me voy a esconder. Ah, aquí tengo más cosas para mirarlo, el resource pack. Ah, bueno, también puse uno que acumula los ítems. Elytra con Mending Breaking se ve. Si me la pongo se ve distinta. No, se ve igual. Los que tienen Blast Protection salen como con parches de metal. Debería ponerme este casco hoy, desde el que tengo. Bueno, hay varias cosas. Entonces, eso. Voy a ir al otro mapa a enseñar cómo se ve la Bounding Box de esta sección. Es probable que haga tanto esa sección como un par más de las que ya he hecho antes. Si encuentro algo, pero si ya lleva un buen rato y no encuentro una zona que no tendría que hacer ahora, pues no la haré, ¿vale? Por ejemplo, esa zona que estaba ahí de Netherwar, esa no la haré hoy, porque esa creo que no la he hecho. No, yo hice la zona central donde hay un punto de lava, pero no es. Ok, entonces aquí está el mod que me enseña esto, que creo que si presiono la B se ve. Ah, es sí, exacto, eso es lo que quiero que sea. Ah, pero la cosa es que necesito encontrar una escalera, quitarlo. Ah, esa es una, va a salir. Vale, el problema es que esta está bien metida. Entonces, como está bien metida, vamos a hacer algo. Barra fill, menos 10, menos 10, menos 10, 10, 10, 10. Air, replace, nether rack. Y vamos a hacer lo mismo para la lava. Si no se va a enloquecer. Ok. Y vamos a tapar los huecos. Listo, ahora sí se debería ver bien. Esta es la escalera, esta es la sección que haré hoy. Como verán, es supremamente alta. Voy a quitar esta lava. Quiero ver qué tan alta es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 14 de alto, madre de Dios santo bendito, es súper alto. No me acordaba. Esta yo me acuerdo que antes de que bufearan las fortalezas, dañaban todo el conjunto, o sea, lo dañaban horrible. Pero creo que ahorita que los Wheels spawnean en altura 2-5, se pueden poner bien. Pero no estoy seguro, ¿vale? Puede que no. De largo es 3, 6, 10, ¿vale? Va. Acaba tres bloques de donde acaba la escalera. Y empieza directamente donde empiezan las escaleras. Vale, ¿qué faltaría? Bueno, el largo es el de siempre, el de las demás.
1, 2, 3, 4 y 5. Vale, 5. Como todos los pasillos. Esta es la Bounding Box que voy a hacer hoy. La que voy a ponerle pasillitos y cosas. Va a ser más complicada que las anteriores. Incluso voy a tomarle fotos porque seguro no me voy a acordar de esto. Acaba directamente. Vale, dos bloques abajo de aquí. Vale. No se me olvide. Y acaba tres bloques de aquí. Interesante esto. Pero es un dolor de cabeza. Es lo que voy a hacer hoy. ¿Cuántos pisos me da antes de irme? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me da cinco pisos. Vale. Pero cuadré bien. Porque ¿dónde acaba la que tengo? Vale. Aquí supuestamente habría un piso a la altura de las escaleras, ¿cierto? Lo hice bien, ¿cierto? Sí. A la altura de las escaleras debería haber un piso, según este diseño. Pero igual, si está un bloque más arriba, no habría problema. Si está un bloque más abajo del piso, sí que habría problemas. Ya miraré. Voy a ir al survival y voy a testearlo. Vale, entonces yo dije que a la altura de las escaleras debería haber un piso, pero aquí ya estoy viendo que no va a haber piso a la altura de las escaleras, sino uno más arriba, ¿vale? Si es más arriba no importa realmente, realmente no debería afectar tanto. Bueno, voy a quitar esto como para que no spawne nada. Que ahí no debería spawnear nada, pero estoy seguro de lo que hago, ¿vale? Y voy a sacar, bueno, voy a empezar desde abajo. Creo que va a ser más fácil. Entonces, como enseñé antes, esto acaba aquí. A esta altura, esto ya donde estoy yo, es otro pasillo que está cerrado. Y aquí no hay nada que hacer. Luego baja 2 y aquí empieza la estructura. Aquí donde estoy parado pueden spawnear wires. Aquí abajo no. Entonces hay que marcarlo, ¿vale? Me lo estaba pasando muy bien minando y explorando en las nuevas cuevas. Estos son 10 o 14, no me acuerdo. Bueno, creo que si voy derecho debería acabar en algún sitio porque aquí ya hice cosas. No estoy seguro. Mejor aquí. Me estaba pasando muy bien minando en la 1. En esta 1.18. Hay muchas cosas que por hacer. Vale, acaba aquí. Porque aquí empieza la estructura de este lado. Aquí sería. Aquí me pasa. Y creí que las cuevas iban a ser más grandes, pero no lo han sido. Me imagino que es porque las estoy minando debajo de mi casa, que ya tenía cuevas encima, entonces no pueden llegar tan lejos como lo haría si esa zona fuera nueva. Ahí está la base. Este es el primer piso donde pueden spawnear Endermans. Pero, Enderman no, sino Wears. Pero como esto está un bloque más alto, este piso, voy a hacerlo un bloque más alto aquí también, ¿vale? Entonces, va a estar esta base, pero luego le haré una encima, ¿okay? La haré para saber y ya está. Esto que pongo aquí, siempre lo explicaré en todos los directos, pero es para. Ay, a mí se me olvidó algo. Bueno, puedo usar la mesa de crafteo, creo. Eso lo hago para que aquí es una zona segura para que no me puedan pegar los wires en el caso de que de que están cerca. Así estoy haciendo bien esto. Ah, cierto que iba a ser un piso arriba. Yo sí dije, esto está descuadrado. Vale. Me imagino entonces que el piso que tengo que hacer va un bloque más arriba. Haciendo todo mal. Entonces hay que subirlo un bloque porque está mal, o sea, hay que subirlo aquí, ¿cierto? Sí. Esto también hay que quitarlo, lo que está al lado. Entonces aquí, tanto aquí como aquí arriba, pueden spawnear wires. Vale. Solo que lo hago un bloque más arriba para alinearlo con los pisos de arriba, porque si no va a quedar descuadrado. Y este podría dejarlo un bloque más abajo, realmente. Pero si lo dejo un bloque más abajo, los wires no se van a glitchar. Me interesa que se glitchen. Joder, ¿cuánta gente hay? Eso es lo que digo, que se glitchean aquí. No se pueden mover. Ya me gustaría que los blazes tampoco se pudieran mover, pero lastimosamente no.
están rotos. ¡Ah! Una cabeza. Por una cabeza. La 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 la. Dos cabezas. Ah, no. Dos cabezas. Ahora aquí. Si tengo espacio por aquí. No, no tengo espacio, ¿cierto? Voy a usar mis Shulker bots para guardar cosas. Para no estresarme en ordenarlas. Aquí alcanza a ver otro piso. Sí. Aquí alcanza a ver el último piso aquí arriba. Para no equivocarme, voy a hacerlo ya. No lo hago ya, me voy a equivocar. ¿Dónde tiene que acabar? Cuatro más. Ay, quiero el encantamiento ese ya, el de agacharse. Que van a añadir, por favor. De agacharse y rápido. Aquí ya puedo cerrar esto. Yo creo. Porque aquí ya arriba ya no hay más bounding bots. Sería la última. La que estaba por encima de las escaleras era una y luego... Bueno, la que está de abajo y luego venía esta y luego ya no hay más. O sea que aquí acaba. Igual ahorita lo compruebo. Pero me suena que ya aquí acaba. Porque son 14 alturas, si no estoy mal, ¿cierto? 1, 2, espérate. Son 14, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vale, sí estoy bien. Están todos los pisos. Aquí creo que tengo que crear una escalera porque si no, no va a poder subir. Así que voy a ponerla aquí, yo creo. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Esto sí está bien? Me suena que esto está mal. Esto está mal. Esto no va a servir. Aquí en este punto donde estoy yo parado, no va a spawnear weirds. A menos que ponga esto. Pero si pongo esto, voy a dañar el espacio de abajo. Y no quiero eso. Yo voy a quitar este techo. Voy a dejarlo como estaba. A ver, ¿dónde paraba esto? Bueno, voy a dejarlo. Solo por estética lo voy a dejar. Solo como para no liarme. Ya, porque ya lo hice. Ya me equivoqué. No quiero pensar mucho. Pero aquí en este punto. Si no estoy mal. Hasta aquí no va a spawnear nada. Porque esto está a la altura de esto. Y ahí no puede spawnear nada. No sé. Aquí abajo sí puede spawnear cosas. Ahí no. Tengo escaleras aquí. Por casualidad. Para no tener que hacer. Así tengo. Igual me sirve para conectar aquí. Esto es el final, ¿cierto? Sí. Poner unas escaleras aquí. A subir. Vale, va a hacer esta escalera también. Creo que me da tiempo, ¿no? Cuando llevamos una hora así. Espérate. Dos, ¿cierto? Aquí no. O sea, a esta altura. No spawnea nada aquí abajo, pero aquí sí. Vale. Me toca poner lo mismo porque va a pasar lo mismo. Esto va a quedar descuadrado. Y empiezo desde aquí. Pularía. Aquí me equivoqué. Este pedazo no. Aquí no va a spawnear nada. No sé qué estoy haciendo. Pero aquí no va a spawnear nada. ¿Esto qué largo tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no va a spawnear nada. Voy a rellenar esto porque aquí no va a spawnear ni Cristo. ¿De qué es la granja? Esto es una fortaleza optimizada de Weirs. La idea es que yo vaya por ahí y me encuentre Weirs y los mate. Solo puede, o sea, en estas zonas que estoy creando, están perfectamente hechas para que aparezcan Weirs. Vamos a buscar algunos. Aquí hay. Mira ahí. No solo está optimizada para que aparezcan, sino que además están, se glitchean y no pueden moverse. Es perfecto. De estas he hecho desde Fenix 1, si no sé mal. En Fenix 1 hice mi primera. Me acuerdo bien. Con este estilo. En Fenix 2 hice una, pero la habían nerfeado. Y ya los weirds no podían aparecer en techos de 2.5. Y luego, en la 1.17, 1.16, las volvieron a añadir el spawneo de 2.5. Y las puedo volver a hacer. Soy adicto a hacer estas fortalezas.
No sé, me tranquiliza, me hace feliz. Entonces esta zona que está ahí no va. Y lo sé por estos marcadores que, pues por estos bloques que puse, que son una marca de que ahí ya empieza una bounding boss hacia arriba, por eso sé que me estaba equivocando, así que aquí la fortaleza es este pedacito chiquito, no sin contar ese espacio de ahí. Esta escalera está un poco más hacia aquí, por eso está aquí metida, pero esta está un poco más hacia la derecha, así que no vería. Porque esto se mete ahí abajo. Vale, eso sí está bien. No he hecho nada malo, ¿cierto? No, no. Creo que no. Porque es que estas columnas de Netherbrick se. Si encuentran aire, bajan hasta el final. Pero aquí no sé por qué no baja. Ah, debe ser porque esta estructura genera una cruz por debajo. Vale. Tiene sentido. Y aquí no. Ah, bueno, aquí es donde nos ponían a. Bueno, lo voy a ampliar solo porque ya está ahí. Que no debería ni ampliarlo. Aunque sé que ahí no va a spawnear nada. Esta esquina de aquí está muerta. Aquí no va a spawnear nada. Pero bueno, ya que. Pero la dejo ahí porque pues, ya está. Y así puedo alargar también esta escalera. Me interesa que suba hasta aquí. Vale, aquí va a continuar este pasillo. Pues si no. ¿Esto lo puedo alinear? ¿O? Ah, bueno, sí, esto está alineado con las escaleras en la parte baja. Pero me toca subirlo a un bloque para alinearlo con todo lo demás. Esta es la base que pongo para igualarlo con los demás pisos. Podría poner aquí slabs, pero odio poner bloques en medios en sitios. Prefiero que se tape. Aparte, creo que si uno deja un hueco en algún sitio, Minecraft tiene que borrarlo. Usando una técnica de borrar lo que está detrás de las paredes y no quiero que haga eso. Prefiero que no haya nada ahí. Me acuerdo que la gente siempre, en vez de rellenar los huecos, tapaba la parte de arriba y iluminaba en medio. Y yo no. No hagan eso, me duele. Me lastima. Por cierto, el estado de Minecraft actual comparado con el de hace unos años, ¿cómo está? Yo diría que Minecraft está en sus mejores años. Sinceramente. El contenido que ha venido y el que viene es muy bueno. La gente se quejó mucho de que hicieran lo que hicieron con el cambio del mundo, así como en. O sea, porque habían prometido en esta actualización, la que estoy jugando ahora, que iban a poner el Warden y el Deep Dark y no lo hicieron. Pero el motivo por el que lo hicieron fue bueno, porque querían hacer el Deep Dark bien. Entonces. Y el Deep Dark que viene está muy bueno. Y los nuevos bloques que van a poner son supremamente técnicos. A mí me encantan. El Skull Sensor es el mejor bloque. Bueno, el Skull Catalyst, digo. El Skull Catalyst y los Skulls son los mejores bloques que han añadido en Minecraft en años. En años. Están muy brutales. Las cosas que vienen son hermosas. En cuanto a Minecraft técnico. Hace mucho que no me emocionaba tanto el Minecraft técnico como el que va a venir. En la Wild Update. Y esta actualización es muy bonita. Y es muy divertida de jugar. Yo estaba jugando las nuevas cuevas y me encantan. Son muy divertidas. Me encanta mucho porque siempre la parte que más me gusta de Minecraft es la que más me relaja y la que más me distrae es la de minar. Y la minería ahora es mucho más divertida. La que había antes era muy repetitiva. La que hay ahora es más chévere. Y los biomas como están ahora son mucho más bonitos. El juego es más bonito. Es más cómodo de jugar. No me gusta. Lo que no me gusta es que todo ahora va a base de aldeanos. Eso sí, eso es lo que menos me gusta. Si quieres hacer algo en Minecraft, necesitas aldeanos. Si no, o sea, puedes jugar sin ellos, pero es como perder el tiempo. Mucho. Te empieza a dar FOMO. Y juegas sin aldeanos. Porque me estaba pasando. Estaba como jugando este Minecraft. Este survival lo estaba jugando sin aldeanos. Y ya hubo un momento que dije, no, no puedo seguir haciendo esto. Voy a cámara lenta mientras todo el mundo va en cohetes. Así puedo subir ahí, ¿no?
Entonces. Pero lo bueno de los aldeanos es que la gente ahora puede hacer cosas 20 veces más grandes y geniales de las que podía hacer antes. Así que eso es lo bueno. Es lo único bueno. Igual me gustaría que bufiaran los encantamientos. Un poco. O al menos que los igualaran con lo que te dan los aldeanos, no sé. Ahora mismo encantar ítems con la mesa de encantamientos es como supremamente inútil. Bueno, más bien, no bufear los encantamientos, sino bufear la mesa de encantamientos. En su segundo renacer. Y bueno, desde hace 2 años. Está como en ese renacer. Porque la gente estaba con el mismo cuento de, no, es que Java se va a acabar y solo va a ser Minecraft Bedrock. Y era una teoría de conspiración todo el tiempo. Y todavía sigue, hay gente que todavía sigue con eso. Es como no. Al contrario. Java nunca ha estado mejor que nunca. Y a mí, por ejemplo, desde la build update, que arreglaron bugs, muchos, y que han mejorado el rendimiento, pues estaba muy feliz. Entonces, no sé. Porque me acuerdo que la build day era básicamente una bug day. O sea, añadieron las abejas y luego solo arreglaron bugs y cambiaron el sistema de renderizado. Y añadieron nuevos sistemas de bloques y bueno. Que la build day era la preparación a esta actualización, porque en esa empezaron a prepararse para ampliar el mundo, para los nuevos biomas, para que el mundo tuviera alturas negativas y positivas más altas. Hicieron un montón de cosas que sin esa actualización no podrían haber hecho lo que hicieron ahora. Entonces, vale, aquí creo que este es el último piso. Este es el último piso. Así que lo que voy a hacer es, si lo hago más alto, si no lo hago, si lo hago a esta altura, van a spawnear bichos. Así que hay que hacerlo un bloque más alto para que no pase eso, ¿vale? Que eso es lo que tenía que haber hecho aquí en esta esquina, pero ya me equivoqué, así que se queda así. Y aquí, como esto está a 2,5 de altura, los weirs se pueden mover. Aunque yo debería poner slabs aquí abajo, pero no lo haré ahora mismo. Lo haré otro. Cuando acabe la fortaleza, lo haré. Porque me gusta dejar esos espacios para explicar eso. El Combat Update. No, eso no. Ni siquiera Jeff ya está trabajando en eso. O sea, Jeff ya no hace nada en Minecraft. Aparte de revisar que lo que es, que todos los juegos de Minecraft tengan sentido en el mundo de Minecraft. Eso es lo único que hace Jeff ahora. Ahora mismo la persona que lidera Minecraft y hace cosas es Lady Agnes. Hi, Agnes. Ah, bueno, y Jeff lo único que hace es buenos memes. Where are you? Como el último de no. O el de la nieve nievosa. Jeff ahora mismo es un meme. Pero lo queremos igual. Y dijeron hace unos días que, hace como 2 semanas, avisaron que la Combat Boot Day va a estar, pero que la va a hacer un equipo especializado. Que ya no va a ser Jeff solo. Jeff ya no va a hacer eso. El rendimiento sigue igual. No, ha mejorado. Aunque también yo tengo una mejor máquina que antes, así que quizás cuando estaba en Phoenix 1 tenía una patata PC, así que no sé, quizás me equivoque, pero a mí me parece que está mucho mejor que antes. ¿Puede ser mejorable? Sí. Llega a ser, Bedrock sigue siendo la mejor versión en cuanto a rendimiento, sí. Eso sí, no lo voy a negar. Pero bueno. A mí minar, sacar la TNT y volar todo. A mí me gusta minar, me aburre. Ahora, igual ahorita cuando salga la nueva versión, ya no se va a usar TNT. Ahora lo de ahora va a ser minar con skulls. Vale, pues aquí ya ha acabado. Creo que ya no puedo hacer nada más porque la siguiente sección es, ¿cómo entro aquí? La siguiente sección es la de allí. Y esa es una nueva Bounding Balls que no he tocado. Bueno, es exactamente igual que la Bounding Balls que está aquí. Pero quiero darle su episodio, su resumen y su directo. Así que la siguiente va a ser esta. Por lo tanto, voy a parar aquí porque ya no puedo hacer nada más hoy.
Este va a ser los únicos directos que va a resumir de Survival. Los demás, si a alguien le interesa, tengo un segundo canal en YouTube con los directos, por si lo quiere ver entero. Para la gente que ve este resumen en mi canal principal, que sepan que hablé 30.000 cosas más de las que hablé hoy. Así que nada, en la descripción está el otro canal y está el directo completo con todo lo que hablé. Y quizás con la música. No sé. La primera vez que grabo un directo, ¿vale? Ah, también debería verse 20 veces mejor que las anteriores veces. Porque está grabado, ¿vale? Uy. ¿Vas a terminar ya? Sí, porque ya no tengo nada más que hacer hoy. O sea, podría irme a minar, pero... solo quería hacer esto. Si hubiera más pasillos que hacer en este lado, los haría. Pero como no hay... cuando haga esta sección, vamos a ver qué haría en ese directo. Vamos a hacernos spoilers. Cuando haga esta sección, haría todo este edificio y luego subiría aquí. Esto ya lo haría. Esta sección ya también la hice. Podría hacer todo esto. Vale, uf, hay mucho que hacer. En el siguiente directo hay más que hacer. Y aparte, aquí hay otro pasillo. ¿Cierto? Sí. Esto también podría hacerlo. Podría hacer esto también. Creo que en el siguiente directo acabaré por fin. Oh my god. Ha llegado el día. Por fin acabé la fortaleza. Voy a... por fin lo hice. Voy a llorar. Llevo con esa fortaleza años. Bueno, si acabo esta fortaleza haré un directo, haré un episodio especial. En el que explicaré todo. En el que voy a cuadrar también los beacons. Voy a poner varios beacons. Uno en cada esquina. O sea, la idea es que hayan beacons de velocidad, fuerza, resistencia y salud. Y regeneración, digo. En cada... que afecten toda la fortaleza. Entonces me imagino que haré... En ese episodio haré una calculación de dónde tendría que poner beacons exactamente alineados para que actúen en toda la fortaleza, ¿vale? Entonces va a ser un episodio interesante. Aparte, aquí dejé un spawner de blazes por si hago una granja. Estaba por aquí. Aquí. ¿Vale? Quizás haga una granja aquí. Estaría al lado de mi casa, eso me interesa. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que hacer? Bueno, pero eso no lo haré en ese episodio. Eso sí sería un episodio aparte. Y... ¿qué más? Ay, bueno, y luego después de eso viene la parte más complicada. O sea, esto es difícil, pero lo más difícil es lo que viene y es que tendría que... hay dos opciones, ¿vale? Podría hacer un perímetro aquí, eliminar todo el Nether para que la fortaleza esté full optimizada. Y si no, la otra opción es poner slabs. Por ejemplo, podría poner aquí slabs para que no spawne nada. O una opción que me parece más llamativa y más bonita es... poner slabs, digamos que aquí en los bordes, y luego en medio poner lava. Pero hay que hacerlo bien porque, bueno, es lava y aparte no puedo poner ninguna fuente de iluminación cerca a la fortaleza porque afecta el rendimiento. Por ejemplo, esta luz de ahí está afectando el rendimiento de esta zona, ¿vale? Hay que evitar que haya luz en toda la fortaleza, ¿vale? Pero bueno, va a ser un episodio interesante porque voy a hablar de cómo de la segunda fase de esta fortaleza y quizás de la siguiente fortaleza que tendría que hacer. Voy a hacer tres, ¿vale? Aviso desde ya. Pues nada, yo creo que el directo está aquí. Muchísimas gracias a los que han visto este directo en YouTube. Los que han estado también en el directo como tal. Les recuerdo que hago directos en Twitch a menudo, cada tanto. Al menos casi uno a la semana, casi. Así que si tal, en la descripción están los links del directo para los que me ven en YouTube. Si no, de todas maneras, muchísimas gracias a los que ven el directo completo en mi canal secundario. Los aprecio mucho. Hay gente ahí loca que lo hace. Algunos locos. Y nada, muchísimas gracias, en serio.
Y nos vemos, señoritos. Los te quiero mucho. Bye, bye.